Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se logró un acuerdo con empresarios por la red de gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente dijo que con el acuerdo se dará un ahorro de unos 4.500 millones de dólares. Durante su conferencia de prensa esta mañana, le acompañaron empresarios, entre ellos Carlos Slim, de Grupo Carso, a quien el presidente le reconoció haber sido pieza fundamental para alcanzar un acuerdo con el resto de las empresas. Y esta mañana justamente el empresario Carlos Slim, líder del Grupo Carso, sostuvo que el crecimiento económico del país no es lo que realmente importa ahora, sino el hecho de que en México hay proyectos y recursos para el desarrollo, y destacó la confianza y el interés de los empresarios para invertir en diversos proyectos que están planteados, dijo, desde el gobierno. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, negó que en México haya una epidemia de esta enfermedad, de sarampión, y señaló que se han comprado las vacunas necesarias para cubrir la demanda nacional, destacando que van a ser 6 millones las que van a ser adquiridas por el gobierno para atender a la población principalmente infantil. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que para el 2021 tendrá que haber 15 elecciones de gobernador, incluido Baja California, luego de que calificara como un atropello y un atraco los intentos por extender el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, quien va a asumir el gobierno el próximo mes de noviembre. Es la primera ocasión desde que está la polémica que se expresa el presidente consejero del INE. 7 presuntos sicarios muertos fue el saldo de un enfrentamiento este martes entre personal del Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas y varios sujetos armados en las inmediaciones del aeropuerto de Nuevo Laredo. Los agresores llevaban uniformes tipo militar con insignias y equipo táctico pertenecientes a la llamada Tropa del Infierno, integrantes de un grupo delictivo que opera en esa zona. Los policías estatales alcanzaron a los pistoleros que antes los habían agredido, los lograron abatir a 7 de ellos, mismos que portaban armas de alto poder que fueron aseguradas, así como las unidades en las que se desplazaban. El Servicio Meteorológico Nacional informa que un canal de baja presión se extiende este martes desde el noroeste hasta el occidente y centro del país. Actúa con un sistema de baja presión ubicado al sur de las costas de Jalisco y con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico e inestabilidad atmosférica superior. Estas condiciones climáticas dejarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas para esta tarde-noche en Sinaloa y Nayarit. También lluvias fuertes, puntuales muy fuertes en Baja California, Durango y Zacatecas. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, que tenga muy buena noche y le reitero la invitación para que mañana en punto de las 2:30 de la tarde nos acompañe en la transmisión de Claro Directo MX en vivo, en radio, 22 estaciones en todo el país y claro, aquí en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro Directo MX.